Buenas tardes y bienvenidos. Tenemos hoy otra conferencia digital y hoy vamos a presentar un libro que es una explicación del mundo digital. Se titula Por una España digital y el autor es Javier Rodríguez Zapatero, que está aquí con nosotros. Javier es conocido de todos. Yo creo que no hace falta hacerte mucha presentación, pero eres Ha sido director general de Google en distintas posiciones por el mundo. Estuviste también en Yahoo y eres presidente ejecutivo de ISDI, que es un tema muy interesante, y fundador o cofundador, que por el que luego te voy a preguntar un poco. Eres, yo creo que una de las personas que nos acercan al futuro y además lo has hecho con mucha valentía y enfocado a un país que a todos nos preocupa mucho, que es el nuestro. No has hecho teorías de lo que debería pasar, sino has intentado explicar en un momento muy adecuado qué es lo que tenemos que hacer aquí para hacer esta transformación. Yo, Javier, a todas las personas que vienen a estos coloquios, lo primero que les pregunto siempre es ¿por qué este libro? En tu caso, además es el primero, entonces la pregunta sería ¿por qué un libro y por qué este libro? Bueno, en primer lugar, Santiago, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a tu casa y gracias a todos los que están virtualmente y los que estáis aquí también por asistir. ¿Por qué he escrito este libro? Pues posiblemente por convertir la desesperación en esperanza. Yo creo que estamos viviendo en un momento en el que hemos entrado posiblemente en un mundo, sobre todo en España y también el resto del mundo, cada vez más polarizado. Cada vez con más energía dedicada a la queja y dedicada a encontrar culpables en lugar de soluciones. Con lo cual, lo que he intentado es hacer un diagnóstico de cuál es la situación en este momento en España y dar una lista de soluciones que nos pueden llevar a subirnos al carro de esta cuarta revolución industrial que es la digital. Y siempre desde un punto de vista optimista. Yo soy optimista por naturaleza e intento dedicar toda mi energía hacia crear en lugar de hacia destruir, que es lo que está pasando últimamente. Me gustaría, te comentaba antes, que nos contaras algo más de ISDI, que es tu proyecto actual. En el libro ponéis una frase señalas una frase que os decís en ISDI, que es The world is digital, ¿no? Sí, esto es una anécdota. Sí. Esto no es, esto salió de casualidad, ¿no? Porque en el fondo ISDI era el acrónimo de Instituto Superior para el Desarrollo de Internet. Pero cuando empezamos a internacionalizar la compañía, salir a Estados Unidos, a Francia, a México, pues esto no sonaba bien. Y estuvimos a punto de cambiar la marca hasta que mi socio Nacho de Pinedo me dijo, ya tengo la solución. Nos cargamos el acrónimo y mantenemos ISDI, que es IS Digital. Y entonces ya jugamos con eso y la marca pues tuvo un tirón mayor. Pero es anecdótico plenamente, pero refleja mucho la esencia de lo que somos. Y es que somos una escuela de negocio y un ecosistema de formación que pretende ayudar a personas y a instituciones a que entiendan este mundo porque es complejo, porque es difícil, pero una vez entendido, somos capaces de interpretar cómo la tecnología nos puede ayudar a construir una sociedad mejor, empezando por uno mismo. Con lo cual es un trabajo bastante reconfortante. El ver cómo la gente, cuando pasa tiempo con nosotros, pues le brilla los ojos de manera distinta y se ven más preparados para afrontar un mundo que pasa de dar miedo a generar oportunidades y emoción. Cuando te refieres a la relación de la gente con Internet, ya te estoy preguntando de cosas que tienes en el libro, distingues entre pioneros, observadores y yo creo que algo así como negacionistas, ¿no? Sí. Tú llegaste a este mundo pronto Sí. y los pioneros son aquellos que dicen los americanos que les reconoces por las flechas en la espalda, ¿no? Sí, yo la verdad es ¿Cómo has que vivido sí. esa? Yo me subí al mundo de Internet en el año 2000. Yo creo que tenía una carrera brillante como ejecutivo en compañías más tradicionales, ¿no? Como Procter & Gamble. Y me acuerdo de mis compañeros que me decían, estás loco, porque entré en Internet en el 2000, se hundió en el 2001 y seguí convencido de que Internet iba a cambiar el mundo, ¿no? Pero es verdad que en el mundo hay pioneros y hay negacionistas. Lo que ocurre es que esta pandemia que estamos viviendo está abriendo los ojos de la sociedad, que está siendo capaz de entender que la digitalización es una obligación y que el trabajo que pensaban que iban a tener que hacer en 5 años lo van a tener que hacer ahora en 2 meses. Con lo cual, los negacionistas ya son menos después de esta pandemia. Cuando empecé a escribir el libro, que era justo antes de la pandemia, estaba lleno de negacionistas entre gente bastante culta además y bastante preparada.
Bueno, yo creo que la pandemia a todos, y yo creo que esto es un ejemplo, nos ha obligado a asumir bueno, pues prácticas digitales que a lo mejor no teníamos previstas. Y yo creo que ahora, como la fuerza ahorcan, pues de repente nos hemos encontrado con una experiencia que a lo mejor no teníamos prevista, pero que nos ha hecho funcionar bastante bien. Yo creo que la gran prueba de la pandemia ha sido que casi todos los negocios podían funcionar en la nube y podían solucionarse cosas teletrabajando. Yo creo que el éxito ahí ha sido muy grande. Lo que pasa es que luego está también lo que va a venir después cuando se acabe la pandemia. Nosotros aquí estamos deseando poder volver a tener público, mirar a las caras para sentir la emoción de lo que vamos diciendo y poder tener al acabar pues un rato para poder comentar. ¿Cuáles crees tú? Porque tu libro ya incorpora es un libro post-pandemia, incorpora el elemento de la pandemia. ¿Tú crees que la pandemia es verdaderamente la oportunidad? Yo creo que es lo único positivo que podemos sacar de la pandemia, y de eso trata el libro también. O sea, yo creo que nos hemos dado cuenta que Internet y la digitalización no solo han salvado cierto tipo de negocios, y es verdad que si analizamos lo que ha ocurrido con las grandes compañías que operan en Internet, todas ellas han subido su capitalización bursátil porque el mercado ha entendido que el mundo post-pandemia va a ser más digital, pero yo creo que también ha salvado las relaciones sociales. Yo creo que nos ha permitido seguir en contacto con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros amigos, tener las copas virtuales, y nos ha enseñado que el mundo digital, que a veces es frío y distante, nos puede también acercar como seres humanos y seguir ahondando en nuestras propias sensaciones. ¿Cómo ve el mundo después de la pandemia? Pues es que todavía hay negacionistas que dicen: quiero volver al mundo anterior, quiero volver al mundo en el que todo el mundo viene a la empresa, entra a las 9, sale a las 5 y con cierta añoranza de lo que era el pasado. Esta gente va a estar muerta en 3 años. O sea, no hay lugar para un mundo como el anterior, porque el haber descubierto las bondades de la digitalización nos va a obligar ahora a entender cuál es el modelo híbrido. ¿Cuál es el modelo de teletrabajo? ¿Cómo vamos a poder operar en un mundo que a la vez es virtual y a la vez es real? Y esto es lo que ocurre, que los niños pequeños no entienden la diferencia entre lo virtual y lo analógico, o entre lo online y offline. Nosotros sí, estamos obligados a etiquetar cada espacio y a ver la diferencia. Las compañías y las personas y los estados, que de esto también va el libro, que sepan hibridarse, maridar lo mejor de estos dos mundos, son los que saldrán ganando. No va a existir un mundo como el que había antes, estoy 100% convencido. Para que podamos funcionar necesitamos infraestructuras. Quizá sí. El primer punto que tú tocas en el libro tiene que ver con lo que yo creo que denominas autopistas de Internet, y ahí ya, centrando más el foco en España, ¿a qué nivel estamos ahora mismo? Pues mira, en infraestructuras estamos razonablemente bien. O sea, si nos comparamos con el resto de países europeos, estamos entre los 5 primeros en accesibilidad y en conectividad. Pero claro, yo me estoy comparando con los países europeos que están muy lejos de lo que está ocurriendo en otros países como China o como Corea, y en el fondo pues eso tampoco me sirve de consuelo. Yo lo que propongo en el libro es que tengamos una situación parecida a la que fuimos capaces de vislumbrar en España allá por los años 90, cuando vimos muy claro que había que invertir en infraestructura. Cuando invertimos en autopistas e invertimos en línea de alta velocidad, de manera indirecta estuvimos provocando o hemos ido provocando un incremento de la movilidad y de la movilidad personal y económica. Y eso tiene efectos colaterales muy positivos. ¿Qué ocurre? Que estar conectado a Internet hoy está muy bien, pero no es suficiente. Necesitamos muy buena conexión porque las tecnologías que vienen, que están a la vuelta de la esquina, computación cuántica, inteligencia artificial, blockchain, necesitan mucho más ancho de banda. Y en estas tres, por poner un ejemplo, tres tipos de tecnologías, es donde van a venir las siguientes líneas de innovación. Entonces, a mí me gustaría que cada español, desde cualquier sitio, fuera capaz de innovar. Porque este mundo en el que la tecnología, aunque nos parezca mentira, es cada vez más barata, más accesible, y por tanto democratiza más su acceso, es la autopista en la que se puede innovar. Y eso también, bueno, me lleva a más capítulos que no quiero hablar de cómo aquí el problema está
en este país en que el talento no está preparado. Tenemos conectividad, pero yo quiero más conectividad para que el talento se enchufe, innove y genere nuevos modelos de riqueza, que luego ya discutimos cómo lo repartimos. Cada uno va a tener su, pero su tú idea. ¿Tú crees que las infraestructuras pueden ser la solución? Hay un problema que... No son la solución, pero es el paso previo. No, pero el problema de la España vaciada, de los pueblos que estaban quedando sin gente, hay quien piensa que por ahí hay una fórmula de volver a ese tipo de vida. A lo mejor ahora parece que también alejarse de las ciudades, al principio de la pandemia era como un movimiento casi de supervivencia. Luego, una vez que las ciudades han pasado ya la etapa mala, pues ahora las ciudades están mejor que muchos pueblos. Pero hay una idea de que si llevamos la tecnología y la conectividad a los pueblos, pueden tener una oportunidad que no han tenido a lo mejor con otro modelo de desarrollo económico más enfocado en grandes fábricas o en otros modelos, ¿no? La respuesta es sin duda. Es decir, yo, y lo hemos visto en esta pandemia, ¿cuánta gente ha podido trabajar desde cualquier sitio, ha podido generar valor, ha podido estar conectado, ha podido innovar, ha podido ser productivo sin necesidad de estar aquí en Madrid, sin necesidad de estar en las oficinas, sin necesidad de estar en el lugar de trabajo? Pues esto es perfectamente aplicable a la España vacía. Lo que ocurre es que el modelo de generación de riqueza en una España vacía tiene que tener un sentido común. No basta con decir, venga, todo el mundo con conectividad. Luego hay que crear valor alrededor de esos nichos de conectividad de la España vacía. Ideas hay muchas. Una de las cosas que pones es que esas autopistas hay que llenarlas de valor. Mencionabas antes por la computación cuántica, en el libro hablas del Big Data. ¿Por qué no nos, para los que somos más legos en esto, por qué no nos desmenuzas un poco lo que significa cada cosa? O sea, a ver cómo esto es. Tres o cuatro términos. Sería casi dar una clase, pero yo creo que, o sea, si no sé cuántos hay conectados, pero si hay una palabra mágica con la que nos tenemos que quedar hoy como futuro eje de transformación, es inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial unida a los datos. O sea, la forma de explicar esto es que a lo mejor la entendemos mejor de esta manera. Es una clase de ISDI. No hace falta hacer publicidad de ISDI, pero es, al final es la mi intento que hago siempre de simplificar lo complejo que es este mundo, porque es complejo. Tradicionalmente los ordenadores eran capaces de computar basado en unas hipótesis que yo, ser humano, le pasaba al ordenador y luego sacaba unas conclusiones el propio programa, el propio algoritmo. Hoy el poder de computación es tan grande que una vez que le damos las primeras hipótesis al algoritmo, el algoritmo te saca conclusiones, pero si tiene más datos, es capaz de generar él mismo más hipótesis. Al generar más hipótesis, más conclusiones. Y de nuevo nuevas hipótesis con más datos, más conclusiones. ¿A qué voy con esto? A que el ser humano es el que prende la llama inicial, pero luego es la capacidad de computación, el algoritmo, el que es capaz de sacar conclusiones constantes. Yo siempre pongo un ejemplo que me chocó. En Turquía, cuando era responsable de toda el área de Oriente Medio y Turquía en Google, me encontré a un ingeniero de inteligencia artificial que, por cierto, tenía que estar trabajando en Silicon Valley, pero como el tío era muy listo, decía, no, yo me quedo en Estambul 6 meses, que para eso soy bueno. Digo, ¿qué estás haciendo? Dice, no, estoy intentando identificar gatos y perros en los vídeos de YouTube. Esto os hablo de hace 6 años. Y digo, ¿cómo lo haces? Dice, bueno, le voy soltando, voy intentando enseñar a la máquina, porque si aparece una pata y luego otra pata y unas orejas puntiagudas, a lo mejor es un gato. El programa me lo prueba, me lo mira, pero luego el programa es listo. Y dice, no, es que además de las orejas, ha encontrado que tiene que haber bigotes, ha encontrado que las patas tienen que estar de diferentes maneras. Bueno, resumen de toda la historia, en 2 años en YouTube eran capaces de identificar cualquier gato en cualquier vídeo. Y hoy, 4 años después, en un vídeo de YouTube, tú eres capaz de identificar tristeza, alegría, amor, amaneceres, atardeceres. Todo eso lo ha hecho la máquina con un poder de computación enorme que está basado en los datos. ¿Qué datos? Tener muchos vídeos y tener mucho ancho de banda y mucha capacidad. Para mí, esto me lleva a una conclusión muy lógica. Si sector público, sector privado, estuviéramos utilizando datos de manera conjunta en todos los ámbitos, salud, administración judicial, seríamos capaces de mejorar nuestra eficiencia y de ofrecer soluciones al sistema que aumentarían nuestra capacidad humana.
Voy a hacer no un sé poco. si se ha quedado, no sé si se ha quedado claro, pero es que es magnífico y cuesta entenderlo, porque bueno, lo que yo estoy diciendo es estoy intentando trasladarnos a dentro de 5 años y decir, señores, tengamos las autopistas para poder innovar. Te voy a hacer un poco de abogado del diablo aquí, Venga, me de malo. Entonces, te voy a poner habiendo estado en Google, Santiago, me ha hecho de abogado del diablo mucha gente, en todos los sectores. No, pero yo Google al revés, para mí Google son los buenos. Pero no, hay dos cosas que han pasado que son bastante sorprendentes, que chocan un poco con esta capacidad que ya tiene a través de la tecnología el ser humano. Uno es el recuento de las elecciones americanas y otro son los datos de la pandemia. O sea, todo ese big data tan inteligente no lo podíamos haber aplicado Hombre, a la estadística. Fíjate qué bien, bueno, esto nos daría para discutir filosóficamente cómo deberíamos enfocar la gobernanza de nuestros países. Os voy a dar un dato muy curioso. Es que aquí no puedo hacer una encuesta mano alzada entre nuestros asistentes virtuales, ¿no? Pero si entre los que hay aquí, ¿cuántos españoles se han descargado la aplicación de Radar COVID? ¿Lo sabéis? Bueno, aquí hay unos cuantos valientes, otros que ni se atreven, otros que están aquí cogidos con la mano diciendo yo ni de coña. No llegamos a 2 millones. Sí. Todos y cada uno de los españoles nos hubiéramos descargado la aplicación de Radar COVID, los 47 millones, no hubiéramos necesitado rastreadores y hubiéramos controlado la pandemia en julio. Game over. Esto es lo que ha ocurrido en Corea. Pero tampoco, tampoco ha sido un mensaje muy claro. No, claro que no, porque aquí se nada y se guarda la ropa. Claro. Y aquí chocamos con conceptos de privacidad y de libertad individual, que a veces, pues lógicamente, que lo podríamos discutir. ¿Qué es mejor, mi libertad individual y no ceder los datos, que por cierto se los cedemos a Google y a Facebook sin ningún problema? No se los voy a ceder a este gobierno ni de suerte. Porque eso es más importante, que el gobierno no sepa ni de casualidad por dónde me muevo, que controlar toda esta pandemia. En China, como es obligatorio, solucionado, y en Corea, semi-obligatorio, solucionado. Con lo cual, sí, la respuesta es directa. El Big Data, y esto es un buen ejemplo, hubiera controlado esta pandemia de manera inmediata. Te quería preguntar otro concepto, ya que te tengo, el Internet de las cosas. ¿Qué es el Internet de las cosas? Pues el Internet de las cosas es la capacidad que va a tener cualquier cosa sin vida de conseguir ser algo más inteligente cuando está conectada a Internet y a través de Internet a otras cosas. Es decir, si tu nevera de pronto está conectada a Internet y tiene sensores que ve que le falta leche o que solo te queda una caja de leche y sabe que consumes 3 a la semana, automáticamente esa nevera que está conectada va a saltar a tu ordenador y va a hacerle el pedido a Mercadona para que en el próximo venga una caja de leche. O va a permitir que toda una ciudad que esté con sensores de polución o de tráfico sea capaz también de hablar con los semáforos para que operen maximizando el flujo del tráfico, minimizando la emisión de CO2. Es decir, Internet de las cosas nos va a permitir, mediante datos, porque es de nuevo inteligencia artificial, que cada una de las cosas ofrecen, tener un mundo mucho más inteligente, dejarnos más tranquilos y aumentar nuestra capacidad como humanos, porque no vamos a tener que preocuparnos de si me falta una leche o una caja de leche o no. Esto es bastante basiquito explicado, pero es como si las cosas tuvieran una cierta inteligencia incorporada. Sin duda, sin duda. Y esto obviamente es otra de las revoluciones que vienen, que está ligada a Internet, capacidad de conexión y también inteligencia artificial, capacidad para manejar estos datos que van a generar hipótesis y conclusiones. ¿Sabes que ya se te ha quedado desfasado el libro? El libro, hombre, habrá que escribir otro. Porque ponías que había 6 leyes de educación en España. Ah, no, claro, sí, sí. Ahora ya 7. No me extraña. Me he quejado amargamente de ese tema y fíjate, ¡zas! Eso es un zasca. ¿Qué hacemos? Pues esto es, mira, el miércoles, fue el miércoles pasado, creo, yo tuve uno de los días más tristes de mi vida. Porque me asomé a la televisión y vi en el Congreso a una mitad, la mitad de la izquierda, aplaudiendo rabiosamente la aprobación de una ley por mayoría de un diputado, y a la otra mitad del Congreso gritando rabiosamente libertad, libertad. Y yo eso lo vi como un reflejo de la falta de capacidad y el fracaso que hemos tenido como sociedad de aunar esfuerzos y conseguir ponernos de acuerdo en lo que para mí es más importante y que puede cambiar más el futuro de España, que es la educación. 7 leyes
de componente ideológico y no hemos sido capaces de decir cuál debería ser la educación que nos va a permitir subirnos a esta nueva revolución. Hemos perdido ya 4 revoluciones industriales. Esta está basada en tener una educación radicalmente distinta a la que tenemos. Con lo cual, para mí, pues, fue un día triste. Y parte de la razón por la que he escrito este libro es por eso, porque estando en el sector de la educación y viendo la capacidad de transformación que tiene en la sociedad, lo que no entiendo es cómo no estamos atacando este problema ya de raíz. Pero bueno, yo lo voy a intentar. Es mi granito de arena, es mover conciencias en este sentido. No hay que parar, sobre todo cuando hay 7, a lo mejor a la octava o a la décima. A la octava conseguimos que el 80% de los españoles estemos de acuerdo. Y que PP y PSOE estén de acuerdo en el 90% de esa ley. Y esto es un fracaso de ambos, es un fracaso de todos y es un fracaso de la sociedad. No, sobre todo porque cuando hay esa falta de consenso, pues el siguiente, cuando cambia ese diputado, pues cambia la ley, ¿no? Exacto. La suya. Y jugamos al ping-pong. Pero eso no es porque estemos bien, porque los indicadores que tú tocas en el libro no son buenos, ¿no? O sea, la educación en España no es buena. Mira, si nos comparamos, analizo muchos indicadores y hemos tratado los de conectividad, luego también trato administración digital, donde no estamos tan mal. En educación estamos pésimos. O sea, no hay otro calificativo. El nivel de capacitación del español en todo su ámbito social es nefasto. Pero ya comparado con el europeo, que tampoco es que esté para tirar cohetes, no tenemos a las grandes empresas y a sus empleados preparados y capacitados digitalmente. No tenemos a los profesores preparados digitalmente, no tenemos a los alumnos preparados digitalmente y, claro, en un mundo en el que la tecnología es casi un commodity, es decir, podemos acceder a ella todos de manera gratuita con un móvil 24 horas al día, 7 días a la semana, la diferencia está en el talento. Yo siempre digo que hoy estamos en un mundo en el que tecnológicamente vamos en Ferrari, pero no somos capaces de pasar de primera. Y no somos capaces de sacarle partido a conducir ese Ferrari. Y esto es muy preocupante, pero desde el optimismo se puede cambiar. Se puede cambiar. En el libro citas a José Antonio Marina, que es muy amigo de la casa. Y además ha sido una persona que ha dado esta batalla muchas veces. Hace algunas elecciones, no muchas, estuvo intentando que el pacto lo hicieran los partidos antes del proceso electoral, para que fuera cual fuera el resultado final, pues que hubiera un consenso suficientemente amplio y que eso no estuviera sujeto a las campañas. Tú mencionas, y te voy a pedir que nos la expliques tú, una ley que hace José Antonio, que es la Ley Universal del Aprendizaje, que explica muy bien qué pasa si no aprendes. José Antonio ha sido fuente de inspiración para mí en lo que he escrito en educación, porque es que es brillante, claro y bastante conciso y va al punto, ¿no? Él dice que la Ley Universal del Aprendizaje establece que una sociedad que quiera avanzar tiene que aprender más rápido de lo que se mueve su entorno, algo bastante evidente. Claro, estamos en un mundo en el que el entorno se mueve a toda velocidad, yo diría que de manera exponencial. Cada vez más tecnologías, más cambios, la rapidez está presente en todo lo que hacemos y el entorno es volátil, incierto y cambiante. Con lo cual necesitas una educación que vaya a esa velocidad. También dice, una sociedad progresa cuando aprende más rápido que lo hace su entorno. Ese sería mi sueño, que en España aprendiéramos más rápido de lo que lo hace nuestro entorno. Y para ello, la visualización de esto es, o sea, el fin último sería tener políticos y legisladores que fueran capaces de regular lo que va a pasar, no lo que ha pasado. Si yo os contara las historias que he vivido con Google de querer regular algo que ya prácticamente está obsoleto e intentar hacer ver a la clase política que lo que hay que pensar es qué hacemos para establecer un entorno que nos permita en Europa, porque este es un problema europeo, tener un Google o tener un Facebook que nazca, se desarrolle y crezca aquí, pues esta es mi frustración, pero confío en que ocurra. Y esto es educación, capacidad de la sociedad civil de entender lo que está pasando, porque muchas veces no queremos saber de tecnología y luego trasladar esto a la clase política para que sea capaz de legislar. Bueno, es un poco lo que propones en el libro, si te hacen caso. No sé si van a hacer caso o no, pero hay que intentarlo. Yo creo que hay que intentar que nos escuchen cada vez más.
si no nos escuchan es porque no hablamos alto, si no hablamos alto es porque no hemos hecho el esfuerzo de adecuarnos al mundo en el que estamos. Y esto es una, los alumnos muchas veces me dicen, oye, ¿por qué no te dedicas a político? Digo, porque prefiero ser educador, que todos aprendamos como sociedad civil, que seamos capaces de trasladar esto a los políticos que nos están llevando en este momento. ¿Qué modelos te gustan? ¿Qué cosas o qué ejemplos de buenas prácticas En educación, por en ejemplo? Educación, sí. Bueno, el modelo finlandés yo creo que es un ejemplo, el modelo canadiense, Singapur. Mirad, en Finlandia, que es un ejemplo en PISA, PISA es el análisis que se hace sobre los resultados que tienen nuestros chavales en primero de bachillerato, y Finlandia se ha ido muy bien, aunque ahora está perdiendo posiciones, y ya está cambiando otra vez el modelo, que es lo que me gusta, ya están pensando en el siguiente modelo. Lo que me gusta de estos modelos, y deberíamos empezar a pensar en ellos, es que el rol del docente en la sociedad y su capacidad es radicalmente distinta. Aquí, para entrar en magisterio, se necesita una nota de corte de entre 8 y 9, sobre 14. Es decir, vamos a hablar en plata. Ser profesor de primaria en la enseñanza pública es ser prácticamente lo último del escalafón de la sociedad española. Allí no. Allí, ser profesor de primaria implica que tu nivel de esfuerzo y tu capacidad de consecución de resultados universitarios son de los más altos. Allí el profesor es vocacional, allí el profesor entiende de tecnología, allí el profesor cambia de colegio. ¿Os imagináis lo bonito que sería tener un profesor andaluz que se va de pronto a Cataluña a aplicar medidas y aprendizajes? ¿Cómo se uniría el mundo y cómo estaríamos creando zonas comunes? Y allí el profesor, pues doy datos de Luxemburgo, porque Finlandia están ganando una media de 60.000 euros, en Luxemburgo llegan a ganar hasta 90.000 euros. Aquí un profesor de primaria gana en torno a 30.000 euros, 34.000 euros. O sea, y luego, obviamente, otras de las soluciones que propongo, que son bastante lógicas, es que un profesor de primaria, en lugar de tener 30 alumnos, debería tener 7 u 8, porque el aprendizaje ya no es lineal, es individualizado. Hay tanto conocimiento que lo que me gustaría a mí es ver un profesor de primaria que no fuera un profesor como el que hemos conocido, como era mi madre, que era profesora de primaria, que la quiero mucho y lo hacía muy bien. Pero yo creo que ahora necesitamos sherpas educativos, gente que sepa mucho de lo suyo, pero que sea capaz de guiar a los chavales, porque el conocimiento está a un clic de distancia. El mejor profesor de matemáticas puede estar en Canadá. Yo prefiero que ese profesor lleve a mi hijo a aprender matemáticas con ese profesor de Canadá, que le va a motivar y lo va a hacer, por supuesto, gratuitamente. Claro, esto tiene una consecuencia, que igual me estoy extendiendo mucho y me estoy enrollando. Hay que invertir mucho más en educación. Si tenemos más profesores de primaria y mejor pagados, posiblemente la inversión que hay que hacer en educación, no posiblemente no, en torno a 3 veces mayor a la que estamos haciendo ahora. Esto es un planteamiento muy disruptivo, pero alguien lo tiene que hacer. ¿Y en las universidades? Las universidades, yo, en fin, había veces que he dicho que había que tirarlas y empezarlas desde cero, porque a veces es más fácil que reconstruir algo que está ya estropeado. No hay ninguna universidad española entre las 150 primeras del mundo. Hemos ido perdiendo ranking, hemos ido perdiendo en capacidad de innovación, en capacidad de investigación, y esto no nos deja mucho. Es una universidad muy anquilosada en el pasado, muy endogámica, pensada del profesor para el profesor, que obviamente se convierte en un entorno cerrado en el que es muy difícil entrar. Entonces, yo lo que veo es una universidad pública que no está abierta al mundo. Y eso es un reto también tremendo, tremendo. ¿Me estoy poniendo muy pesimista o no, no? Bueno, el tema daba para ello. Vamos a pasar, bueno, te voy a dar la oportunidad de otro tema, a ver si en el... Pero bueno, insisto... En la generación de un entorno emprendedor, o sea, que pueda haber un Google que se desarrolle en... Sí, en ojalá. No me quiero morir sin haber visto un Google, por lo menos europeo. Y para ello también hay que cambiar muchas cosas. Aquí en España, ser emprendedor y empresario está mal visto. Bueno, está perseguido. Está perseguido. Y en Madrid ahora más todavía. Efectivamente. Entonces, bueno, yo siempre me pregunto, oye, porque esto es culpa de la sociedad o es culpa del empresario. ¿Todos los empresarios son malos? No. Hay empresarios malos, empresarios buenos.
creo que efectivamente el papel del empresario tiene que cambiar. Mi modelo de empresario es un modelo más de empresario que es capaz de generar mucho valor a la sociedad y eso le va a revertir al final siempre en beneficio económico. No creo en la cultura del pelotazo, creo en un empresario que tiene una visión a largo plazo y de permanencia de su empresa y que su empresa siga siendo un legado incluso cuando él no esté, pero aquí en España está mal visto. Entonces, no hay referentes, tenemos posiblemente dos, Amancio Ortega y Juan Roig, y algunos para algunos no son referentes. Pero es que en el resto de países hay muchísimos referentes en el mundo empresarial. Aquí no, aquí el 75% de los alumnos quieren ser o funcionarios cuando salen de la universidad o trabajar en empresas privadas. La ley de presupuestos que está en trámite parece que les va a dar la razón, ¿no? Porque van a ser los únicos que van a tener su vida garantizada. Lo estamos poniendo fácil, ¿verdad? Los demás aplicando los ERTEs y trabajando duro y esto es un mal. Es un mal mensaje, estoy de acuerdo contigo, Santiago. No puede ser que estemos diciendo, pero bueno, esto es ideológico. Si queremos un país en el que el sector público mueva la economía, pues oye, también nos podemos ir a Venezuela, que es lo que pretenden. Pero ahí no voy a entrar hoy. Hoy estoy, pese a mis apellidos, estoy positivo. ¿Qué se puede hacer para conseguir? Pues yo creo que es muy importante. La valoración social del empresario. O sea, el empresario en España está siempre sujeto a una duda. Si la gente le ha ido bien, pues algo habrá hecho o se habrá aprovechado. Exacto, algo habrá hecho. Bueno, yo creo que primero también desde la clase empresarial hay que hacer las cosas bien. O sea, yo creo que esto no se puede decir, no, es que el mundo no me entiende. No, es que igual tú no sabes leer el mundo, no sabes explicarle al mundo lo que estás haciendo. Con lo cual, yo creo que algo nos tenemos que aplicar a los empresarios también para hacer un mundo mejor y cambiar algunos aspectos de cómo hacemos empresa, ¿no? Pero luego, obviamente, hay que empezar a animar y crear una cultura de emprendimiento previo, que sea capaz de tener una ley detrás que les ayude a tener las barreras mucho más bajas, a tener incentivos fiscales en su momento, a tener una capacitación adecuada, que es importantísima, porque el empresario o el emprendedor que hemos tenido en España en los últimos años ha sido hombre entre 40 y 50 años que ha sido víctima de la crisis financiera del 2008, no hay empresarios jóvenes, y luego, y muy importante, insisto, otra vez, y también lo hablo en el capítulo de educación, hay que educar a ser empresarios. O sea, no hay ninguna materia hoy en el colegio, en primaria, en secundaria, ni en la universidad que realmente aborde este problema. En España, privadas, hay tres universidades que aborden el emprendimiento. Una que es una delegación de una finlandesa que se llama Lane. Y luego está la que está montando Juan Roig en Valencia, que está preocupado por estos temas. Debería ser una asignatura, debería ser una materia de estudio obligada, porque además nuestro modelo económico pasa por generar empresa. Si no, estamos muertos. O sea, somos capaces de generar riqueza o no va a haber nada que repartir. Lo de generar empresa es muy importante y tiene que ver también con esta valoración social o no valoración. Y luego con los problemas que tiene el que crece un poquito. En España ya sabemos que lo que tenemos es pymes muy pequeñas, o sea, y que ahora mismo la crisis les va a hacer muchísimo daño porque son prácticamente autoempleos. Y normalmente son autoempleos de gente que no es vocacional, o sea, que está ahí por defecto, porque no ha podido estar, no ha podido ser funcionario, que a lo mejor es lo que preferiría, o estar enganchado en una empresa. Y entonces se va a autoemplearse y al final eso genera un entorno casi destructivo, ¿no? Porque estás siempre al límite de poder sacar el negocio adelante y encima no tienes vocación. Y cuando llegas a un punto ya no quieres crecer porque te metes en problemas. Totalmente. O sea, no te puedo decir más que estoy de acuerdo. Es decir, este es un país de micropymes y el secreto está no en la masa, está en el tamaño. Y yo creo que es importante entender cómo se genera tamaño, cómo se generan pymes de futuro, pues obviamente trabajando sobre todo en sectores que tengan sentido para este país. No se puede ser una pyme de cualquier cosa. Aquí hay cuatro o cinco sectores en este país que están moviendo la economía y alrededor de esos sectores es mucho más fácil que se generen pymes, que luego sean más empresas medianas y que luego obviamente tengan esa vocación de crecimiento. No es fácil, ¿eh? Nosotros somos una mediana empresa en ISDI y tenemos vocación internacional y estamos saliendo al mercado exterior y cuesta,
pero eso es una mentalidad también que deberíamos tener todos. No es fácil. Tú conoces, lo tocas en el libro, conoces el modelo americano, el modelo de Silicon Valley, que es en lo que todo el mundo se quiere fijar. Presentábamos hace poco aquí, también virtualmente, que esperemos que lo podamos hacer analógico, el libro de Hans Gumbrecht, que se titula El espíritu del mundo en Silicon Valley, que es lo que argumenta es que lo que está pasando ahora mismo, más importante del mundo, está pasando ahí. Sí. Y además, bajo la paradoja de lo que decías tú del colega tuyo que estaba en Turquía, que aunque esté trabajando en Turquía, en espíritu está en Silicon Valley. O sea, ahí eso emana unas cosas que el resto de los sitios no se ha conseguido. No, es un ejemplo. O sea, es un ejemplo en el que no vamos a poder copiar, pero en el que nos podemos, de alguna manera, inspirar. O sea, en Silicon Valley es un vórtice en el que están ocurriendo cuatro o tres dimensiones mágicas. La primera es el talento va allí y sale de allí. No solo sale, el talento sale de Stanford, o sale de Berkeley, o sale de las grandes universidades tecnológicas y humanísticas, como hablábamos antes, que están allí. El capital se concentra allí. No sé si sabéis que en Silicon Valley se están invirtiendo al año en startups y nuevas iniciativas una media de 140.000 millones de dólares. Eso compara con 800 que se invierten en Madrid, 800 que se invierten en Barcelona, estamos hablando de una proporción de más de 100 a 1. Entonces tienes talento, obviamente el dinero va donde está el talento, y luego tienen algo que ocurre en Estados Unidos que no ocurre en Europa, y es que en el mercado americano tú puedes probar tu valor ante 400 millones de personas que están en Internet, en un mundo digital, y allí más o menos tienes que pasar una media de 35 piezas de regulación para poder acceder al mercado, con lo cual obviamente las barreras son más bajas. En Europa, cualquier chaval que esté emprendiendo aquí en Madrid, que quiera acceder a un mercado europeo de 400 millones de personas, igual de poderoso desde el punto de vista de poder adquisitivo, tiene que pasar una media de 165 piezas de regulación. Entonces, aquí también, el libro va sobre España, pero es una llamada a Europa. Este mundo es global, busca y encuentra cada vez más soluciones globales, las compañías con éxito son globales. Yo no sé si lo sabíais, pero la compañía número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5 de capitalización bursátil del mundo son, por este orden, Apple, Amazon, Microsoft, Google y Facebook. 7 trillones americanos de capitalización bursátil. 4 veces el PIB español. Jamás en la historia de la humanidad, jamás, ha habido mayor concentración económica en menor tiempo en menos número de jugadores. Yo creo que el tema y el mensaje es bastante claro. Estas compañías, obviamente, más centradas en América, porque aproximadamente el 40% de su negocio, por término medio, lo generan allí, son compañías con una visión absolutamente global. Llamada al orden a Europa. ¿Dónde está el mercado digital único europeo? Yo miro y no lo encuentro. ¿Dónde está el entorno regulatorio para permitir que realmente, porque aquí hay mucho talento en Europa, mucho, y el capital no tiene. Intentamos defendernos poniéndoles impuestos, ¿no? Me imagino que esto lo habrás visto tú. Bueno, yo iba mucho a la Comisión Europea a Bruselas y me decían, Javier, enséñame la manera de que Google pague impuestos. Digo, es muy sencillo, poneros de acuerdo. Si es que es que es verdad, es que está mal distribuido el mundo. Poneros de acuerdo, porque si Irlanda tiene un corporate tax del 12,5 y le dejáis, cuando hemos vivido toda esta crisis financiera, pues lógicamente el director financiero de Google, de Apple y el de Telefónica, en un momento dado, cualquiera que esté en una multinacional, siempre va a tener la obligación de hacer el mejor uso posible de sus recursos para legalmente pagar los menos impuestos posibles. Y era mucho más fácil. O sea, ahora, por ejemplo, la tasa Google la considero un error manifiesto, porque no se puede dar una solución local en España poniendo un 3% de impuestos sobre las ventas, algo que requiere una solución global. Entonces, yo creo que es que aquí en Europa la energía la hemos dedicado a defendernos de los gigantes tecnológicos americanos en lugar de crear un espacio digital único europeo que permita que aquí haya Googles y que aquí haya Facebooks, que es fundamental. Insisto en el libro, tenemos todavía la oportunidad. Hay muchísimas tecnologías habilitadoras que vienen, muchísimo talento, y lo que necesitamos es altura de miras para generar este entorno.
Yo hay un tema de yo creo que la fiscalidad es uno de los elementos, está clarísimo. Yo creo que hay que intentar en esa no demonización del empresario, es la no demonización o al revés, tratar lo mejor posible al empresario que encima le haya ido bien, ¿no? Todo lo que estamos viendo ahora de impuesto de patrimonio, que es tremendo, que porque no está en ninguna parte del mundo ya prácticamente, y parece que es como la gran conquista, pero en eso que estaremos de acuerdo, me imagino. A mí hay una cosa que me preocupa más, porque tiene mucho que ver con todo este enfoque que parece que vamos a tener que dar a las ayudas e incentivar el emprendimiento, que me parece tremendo y aberrante, que es la no entender lo que es un programa de stock options y que la imposibilidad que tiene un emprendedor de dar participación en los negocios porque tiene una fiscalidad horrible. O sea, es que solo eso es un impedimento fundamental que te hace tener la sede en cualquier otro sitio. Que es que no sé cómo no son capaces de entender el incentivo que tiene que alguien participe en el valor de un proyecto. Pues yo creo que es una cuestión ideológica. O sea, yo no soy un experto en impuestos, mi mujer sí, pero es evidente que España es el único país del mundo que tiene impuestos sobre el patrimonio, sobre sucesiones y sobre donaciones a la vez. Pues eso ya nos tiene que decir algo. Obviamente, el impuesto sobre las stock options es impuesto renta del trabajo, es decir, tú estás tributando al marginal como si fuera una renta del trabajo, no es renta del capital, y España es el país menos atractivo para tener stock options del mundo. Mis amigos de Google se reían de mí, dicen, ¿pero tú pagas de verdad renta del trabajo por tus stock options? Digo, sí. Entonces, en mi caso da igual porque era ejecutivo, pero un chaval que está empezando, que quiere atraer talento, que está prometiendo una tierra mejor por la creación de una empresa, que no tiene dinero para pagar talento, pero sí la promesa de dinero, y esa normalmente se traduce en stock options, aquí en España pues no tiene un entorno que le favorezca para nada generar esa ilusión, porque esa ilusión no está remunerada. Con lo cual estoy de acuerdo contigo, es que hay que cambiar la legislación fiscal. Este país, este presupuesto no va por los derroteros adecuados. Bueno, no sé si hemos estado... Igual estoy haciendo pocos amigos, pero bueno. Más optimistas o menos que antes, pero bueno, te voy a poner un tema fácil. Oye, que estoy súper optimista, pero que esto es optimista, que tampoco, o sea, hace falta, lo digo de esta manera, pero es que hay que cambiar. Hay que cambiar, hay que cambiar la estructura fiscal de este país. Tampoco pasa nada por decirlo. Hay mucho margen de mejora. O sea, efectivamente. Si estamos haciendo todo gracias, bien. Santiago, efectivamente. Pero bueno, te voy a poner otro tema fácil, que además es un tema tuyo, que es la administración. Y sí. La digitalización, hay una primera obligación de todo el mundo, que es no desanimar a la gente, ¿no? Y yo creo que lo que estamos viviendo en la administración en relacionado es que ahora no ha habido ERTEs, pero no están. O sea, yo creo que ahora mismo mover cualquier expediente de cualquier cosa, porque no están teletrabajando, pero tampoco están... Dice que de esta vamos a ser positivos, ¿vale? Una vez tuve una conversación con un ministro de Justicia que me preguntaba, oye, Javier, ¿cuánto le costaría al Ministerio de Justicia digitalizar toda la justicia de este país? Y yo le dije, yo creo que el tema es tan apasionante que si me dices que sí, ministro, me voy a hablar con los fundadores de Google y te consigo que esto se haga gratis. Digo, pero claro, en un ministerio que tiene 100,000+ funcionarios, de los cuales 100,000 no son jueces, a lo mejor nos sobra la mitad. Ministro, ¿tú crees que vas a seguir siendo ministro si esto ocurre? Ya se cambia la cara, porque lógicamente es algo muy difícil de cambiar. Hoy, y esto es evidente, o sea, hoy, si aplicáramos la tecnología, cuando yo pongo el ejemplo de Estonia mucho en el libro, el ciudadano estonio, que obviamente no es comparable con España, porque es un estado nuevo, creado desde cero, 1,5 millones de habitantes, pero solo realiza dos trámites cara a cara con la administración, casarse y divorciarse. Y morirse, que lo tienen que hacer los familiares, pero ya tampoco ve a la administración una vez muerto. Aquí en España todavía tenemos 13 trámites que tenemos que realizar de manera normal. Si cambiáramos, o mejor dicho, si aplicáramos la tecnología en su máxima extensión a la administración en general, sobrarían muchas de las tareas. Y esto nos permitiría tener otro tipo de funcionarios que hoy son mucho más necesarios. Los primeros ya los he nombrado. Tendríamos dinero sobrante para tener más profesores buenos. Tendríamos más dinero sobrante para tener más médicos buenos.
Y esto lo permite la tecnificación. Si obviamente lo que tenemos es una estructura pública igual de grande que ahora, o más, y subiendo el gasto público en el sector público, pues estamos haciendo un pan con unas tortas. No puedo estar de acuerdo. O sea, no, eso no es subirse a la ola digital. Subirse a la ola digital es imaginarse cuál debe ser la administración del mañana y ser suficientemente valiente como para proponer un cambio radical, porque sobran tareas y hacen falta otras. Ya está, hay que cambiarlo. Y la tecnología habilita. Y otros países lo están haciendo y otros países lo van a hacer. Y aquí hay cosas que también, por ser positivo, estamos también afrontando. Yo creo que España en administración digital no está mal, comparado con otros países europeos. Bueno, que se puede hacer está claro, porque yo creo que tenemos en un ejemplo de eficiencia, que además esto es una cosa que se hizo hace muchos años y es espectacular, que es la declaración de la renta. Eso es un espectáculo. Y, o sea, ahí sí se puede. No, es un espectáculo que pagas, pero es lo rápido que lo pagas, lo reconozco. Es decir, yo te vas a Estados Unidos, todavía lo hacen a manubrio. Pero es que es verdad, yo hago la declaración de renta en 5 minutos. Eso no, honestamente, ahora fuera bromas y dejando las bromas aparte, eso es un gran ejemplo que debería llevarse al resto de la administración. Y deberíamos tener una ventanilla única que nos permitiese hacer todo. Toda nuestra relación con la seguridad social, con la sanidad, con la administración tributaria, en un solo tú. Con una huella digital. Pero si se puede hacer en la renta, ¿por qué no se puede hacer en otras cosas? El objetivo es hacerlo, ¿eh? Yo, fíjate que ahí estoy positivo y creo que hay una voluntad de este gobierno de llegar al 2025 con ese concepto de ventanilla única implementado y con un mínimo de trámites que tengamos que hacer. El tema es que van a hacer el resto funcionarios que antes estaban firmando los papeles. Esa es la pregunta. Bueno, eso tiene que ver con el siguiente tema, que es el I+D, ¿no? La investigación. O sea, ¿por qué invertimos tan poco? Que es un dato objetivo. O sea, ¿es tan difícil ponerse de acuerdo en invertir más en I+D? Parece que se han puesto. O sea, esto, también por ser positivo, parece que ahora todo el mundo está de acuerdo en que tenemos que pasar del 1,8 al 3. Lo que todavía no está analizado es cómo. La investigación y el desarrollo se hace básicamente en el sector público, eminentemente universidades, y en el sector privado, grandes empresas. La inversión en I+D de las grandes empresas ha crecido más que la pública y el problema que estamos teniendo es que esa inversión en I+D no está teniendo una aplicación práctica. O sea, hay que hacerlo de manera más inteligente. ¿Dónde están las futuras aplicaciones de la investigación y desarrollo? Yo os puedo decir, en España... hay 5 grandes sectores que tienen o pueden tener futuro. El turismo, que necesita un cambio de modelo. El sector agrario. El sector de la movilidad y de la automoción. Y podríamos nombrar algunos más. Tiene sentido hacer I+D que permita desarrollar tecnología e innovación aplicada a estos sectores porque va a tener aplicación práctica. Hay un modelo que no comenté en el libro, muy interesante. Corea del Sur está donde está hoy y era un país igual de pobre que Perú en los años 70. Igual de pobre. Ellos aplicaron un modelo que dijeron, ¿cuáles son nuestros sectores clave? El primero, el textil. Y lo que hicieron fue desarrollar tecnología e innovación solo enfocada a ese sector. Eso obviamente tuvo efectos colaterales en los que esa tecnología y esa innovación pudo luego aplicarse a otros sectores. Eso tuvo un efecto también en el sistema educativo, que fue mucho más avanzado, y Corea del Sur pues ahora nos está dando lecciones en algunos aspectos, en otros no. Con lo cual, más I+D y sobre todo más inteligente. Más aplicable. Y es I+D, que va a tener mucho que ver con las ayudas de Europa, que lógicamente además nos van a exigir que demostremos que las estamos usando bien, y que a mí me preocupa porque no me parece que esté muy... No hayamos dedicado mucho tiempo en general a planificar eso. ¿Cómo lo ves? Porque me imagino que te estarán preguntando. No lo sé. Estoy intentando entenderlo. Le pregunto a los políticos, le pregunto a los consultores y si lo sabéis vosotros, encantado. ¿Cómo se va a ejecutar todo esto? Pero el otro día hacía un cálculo muy fácil. Son 140.000 millones de euros de transferencias. Sabéis que esto nos tocaría a unos 3.000 y pico euros a cada español. La opción extrema. No lo repartimos entre todos, ¿vale? Una transferencia de renta directa. Eso es darnos la píldora azul, es decir, la anestesia durante unos cuantos meses más. La otra opción,
se aplica de manera inteligente en aquellos sectores en los que se pueda generar riqueza. Yo todavía no lo sé dónde se va a aplicar. Creo que hay partidas, se está diciendo que 10.000 millones van a ir a capacitación y educación, 10.000 millones van a ir al sector de movilidad y de automoción, y todavía no está del todo claro el cómo se va a hacer, porque no es fácil. Porque no es fácil. Pero si os enteráis de cómo alguien, me gustaría, porque... No, yo no paro de hacer esta pregunta a todo el mundo. Yo también. Nadie lo sabe. Pues entonces estamos en las mismas. Yo creo que la sabiduría está en la mediana del saber de cada uno de nosotros, a ver si lo encontramos. ¿Y hay alguien, algún modelo que podamos copiar que lo estén anticipando? Todavía no. En Europa, ¿no? Tampoco. No. Tampoco. Esto está muy verde. Yo lo que sí pediría, yo creo que deberíamos pedir todos, es que no nos vayamos al extremo, es decir, no convirtamos estas ayudas en una transferencia de renta, en la mayor o en la medida posible convirtámoslas en inversión, porque en teoría estas ayudas están aquí para cambiar el modelo productivo. El mensaje que está dando Europa es, oye, no estamos en una crisis financiera, es una crisis sanitaria, por favor, utilicen este dinero para cambiar un modelo productivo obsoleto. Lo que pasa es que ahí, en esto, no es tampoco por pintar un futuro muy o plantearlo muy en gris o en negro, pero claro, nosotros tenemos el modelo productivo que tenemos. Tú en algún momento del libro hablabas de que somos un magnífico bar de copas, que eso lo hacemos... Ojalá no seamos un magnífico bar de copas. Bueno, porque ahora somos. Ya. Ojalá, porque ahora eso lo hacemos muy bien. Sí. Y básicamente pues el modelo de la antes de la burbuja inmobiliaria era el ladrillo, y mucho funcionario, o sea que al final eso es lo que somos, y mucho turismo, si hacemos bien el turismo, pues tampoco está tan mal. Ese salto en el vacío de querer ser otra cosa que a lo mejor no podemos ser, no puede tener riesgo. Sí, tiene riesgo porque tenemos que decidir qué queremos ser. Esa es la parte más difícil. Yo por eso me gusta empezar por lo más fácil, vuelvo al modelo de Corea, tú has mencionado el turismo. ¿Por qué no puede convertirse España en el mejor modelo turístico mundial? Eso no es el bar de copas, eso es el mejor modelo turístico mundial. Y eso implica líneas aéreas, hoteles y una tecnificación de ese turismo para que sea distinto. Es factible. O sea, nosotros estamos proponiendo desde ISDI ideas para montar centros de excelencia, formar al futuro directivo turístico, formar a los mandos intermedios que se conviertan en expertos en tecnología y generar centros de aceleración de empresas tecnológicas que estén alrededor del turismo. O sea, pues el otro día se lo comentaba a Gabriel Escarré, para montar algo así, porque eso es en el fondo lo que luego genera efectos colaterales positivos. Yo empezaría por ese sector, por ejemplo. Me parece que tiene más lógica mejorar lo que ya tenemos que inventarnos una cosa exacto, nueva. Exacto. O sea, eso es práctico, es una aplicación práctica. España es un gran país también de productor de automóviles. Hay mucha industria asociada a la producción de automóviles. La industria de automóvil va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya el éxito no va a estar solo en la producción de automóviles, va a estar también en todo el concepto de movilidad, movilidad compartida, tecnología asociada a esa movilidad. ¿Por qué no aprovechamos el hecho de que ya somos un gran país productor, tenemos industria auxiliar muy fuerte en el sector de automoción? ¿Por qué no aprovechamos para subirnos a ese carro? O sea, no hace falta, lo que no vamos a poder es convertirnos y de pronto generar una industria como la que tiene Alemania, de la noche a la mañana. Luego hay otro tema que tiene que ver con esto, que es la demonización de los Amazon o de la globalización, ¿no? que echamos la culpa a la globalización de lo que nos pasa, y hay unos movimientos últimamente de la gente que se trata de asociar contra Amazon, me parece que ha pasado con los... Sí. Con los libros, tú hablabas en el libro de la, pues un poco la evolución que tiene que tener una gran empresa española, que es el Corte Inglés, comparándolo con Amazon, y lógicamente pues tiene muchas cosas que puede aprovechar y que seguramente Amazon nunca va a tener y que pueden darle una ventaja competitiva, ¿no? Sí, hay que empezar ya. O sea, el sector de distribución es posiblemente, después del de medios de comunicación y banca, el más afectado. Y curiosamente no es un sector digital, es un sector físico, pero tenemos un gigante que está siendo bastante disruptivo, porque no solo está mejorando la digitalización en el aspecto de distribución, sino que también está mejorando todas las prácticas logísticas y está consiguiendo acortar costes en toda la cadena de valor y convirtiéndose en alguien con el que es muy difícil competir.
si sumamos a eso el hecho de que encima tienen datos de todos nosotros, no sé si sois clientes de Amazon o de Amazon Prime, pues obviamente ya tienen muchos datos de nosotros que les permite hacer las cosas cada vez mejor. Pero no tienen tiendas físicas. Están empezando a comprar tiendas físicas ahora. Acaban de comprar una cadena de distribución en Estados Unidos hace 2 años, que es Whole Foods, por 13,2 billones de dólares, porque están intentando aprender, pero eso lleva tiempo. Con lo cual, digamos, la pelea contra Amazon, bajo mi punto de vista, del sector de distribución, tiene que estar en aprovecharse del espacio físico, que siempre va a estar muy utilizado, pero utilizar tecnología que permita a estas grandes cadenas conocer al cliente y tenerlo muy bien controlado, para que el día que se haga la migración a online también pueda ser uno único. Y eso hay tiempo todavía de hacerlo, pero hay que ponerse las pilas, porque yo hablo con muchos presidentes del sector de distribución, grandes cadenas, no quiero decir nombres, y algunos me dicen con pena, oye, es que no sé si ponerme a competir, como tú dices, con Amazon o prepararme para venderme, porque Amazon dentro de 2 o 3 años saldrá de compras, y saldrá de compras en países determinados, entre ellos estoy seguro que España, y comprará una o como mucho 2. ¿Y el resto qué? Entonces, pero se puede. Aprendamos de todo eso, porque tenemos activos que ellos no tienen. Corte Inglés tiene un reto enorme. Estabas hablando de tiempo, y yo hay una idea en el libro que yo te la he ido además contar alguna vez, que es la idea de la exponencialidad. El auditorio, el minuto 28, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿A cuánto? En la digitalización estamos en el 29. Bueno, aquí la gente no sabe de lo que estamos hablando, porque es un chascarrillo que cuento desde hace 5 años en todas las conferencias que doy, que es, pues eso, nos imaginamos que estamos en este auditorio, está cerrado, cae una gota de agua, al minuto 2, al minuto 4, al minuto 8, al minuto 16, ya si habéis contado, llevamos 31 gotas de agua en 5 minutos, y si sigue esta proporción, pues al final morimos todos ahogados en este auditorio. Los que están online no, porque están en casa, pero los que estamos aquí sí. Y la pregunta, ¿no?, de esa analogía, o sea, de este ejemplo, perdón, es ¿cuánto tiempo tardaríamos en morir en un auditorio como este, si estuviéramos herméticamente cerrados? La respuesta es aproximadamente 32 minutos. La siguiente pregunta, que es la que nos tiene que hacer reflexionar, es ¿qué porcentaje de agua hay en este auditorio solo 4 minutos antes de morir, es decir, en el 28? Y la respuesta es un 6,25%. Es decir, que hemos pasado 28 minutos aquí escuchando esta conferencia sin ser conscientes de que estamos a punto de morir. Esto es la ley exponencial, esto es una progresión geométrica. En lo digital estamos en el minuto 29, es decir, yo cuando hablo con el sector privado, te dicen, oye, el COVID ya me ha dicho que me ha hecho entender que el trabajo que tenía que haber hecho en los últimos 10 años me tengo que poner las pilas y hacerlo ahora. Espero que este libro ayude también tanto al sector privado como al público, a que sean conscientes de que estamos ya sobrepasando el minuto 28. Pero tenemos una oportunidad única, es ahora o nunca. Hay transferencias de fondos, ideas y ganas que podemos poner en conjunto para que este país se suba a un carro que hasta ahora hemos querido dejar de lado. Bueno, yo creo que teníamos previsto estar una hora, yo creo que lo has bordado porque has cubierto todo el... Me has fundido a preguntas, esto ha sido como un examen, Santiago. Bueno, venías a eso. Venía a eso. Ha estado estupendamente. Te quería hacer una última pregunta como conclusión y, bueno, para que nos des ese mensaje de optimismo que nos hace falta en estos momentos y con todo ese margen de mejora que has descrito, ¿qué podemos esperar en la transformación digital, lo que vamos a vivir y relacionado con España en los próximos... Mira, el mensaje de optimismo y mi esperanza, y esto también, no sé cuánta gente nos está escuchando, pero este mundo que tenemos ahí fuera parece complejo y es complejo. Pero una vez que dedicamos algo de tiempo a desmenuzarlo, a entenderlo y abrazarlo, somos capaces de empezar a vislumbrar cómo canalizarlo para conseguir efectos positivos en la sociedad. Yo soy un optimista tecnológico, soy un optimista digital. Intento simplificar lo complejo para llevarlo hacia un mundo mejor, y mi esperanza es que haciendo algo tan simple como esto vamos a conseguir llenarnos de emoción y optimismo que va a superar con creces el nivel de estrés que tenemos todos viendo esa gota de agua cómo llega al minuto 28 y a lo mejor nos ahogamos. Yo creo que no, yo creo que tenemos que salir de aquí algo mojaos, pero suficientemente libres y con ganas de cambiar este país. Muy bien, pero yo creo que es muy importante que además Ruggier Domingo, que es el que lleva de gusto, se va a poner muy contento. Es muy importante comprar el libro y leerse el libro,
Es mucho más útil el libro cuando se lee y yo creo que eso nos va a ayudar a tener una idea de por dónde puede ir toda esta transformación que tú estás proponiendo. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias y a vosotros. Vamos a hacer un esfuerzo los pocos que estamos para despedirte con un fuerte aplauso. Gracias. Te doy el... Gracias. Gracias.